religión esclaviza, el cristianismo libera. Te libera y te hace libre, no para que tú peques, sino para que decidas voluntariamente consagrarte para Jesús, guardarte para Jesús. Aleluya. La religión tiene líderes que se enseñorean de la conciencia de los seguidores. El cristianismo tiene siervos que dirigen y dan ejemplo con su vida. Quiero que sepa algo. Yo soy responsable aquí de orar por ustedes y predicar. Y otra responsabilidad que tengo es darle un buen ejemplo con mi esposa y con mis hijos. Enseñarles a ustedes, no como el que se enseñorea de ustedes y los amenazo y les digo, si se van de esta iglesia le cae la triple maldición. Ustedes tienen que estar aquí porque tienen que. Y empiezo yo a manipular y empiezo a tratar de decirles, no le doy permiso para que vayan y se junten con la otra congregación. Miren que yo sé que a algunos creyentes les gusta ese mecanismo. Les gusta que le opriman. Les gusta tener a un tirano encima de ellos, diciéndoles y regañándoles. Pero óigame, el cristianismo no tiene que ver con que la gente pierda la capacidad de decidir. Usted viene aquí, está esperando que el pastor le diga si usted se tiene que casar con ella o que no. Ese es su asunto. Cásese y después cálesela. Después no ande llorando. Pablo fue bien enfático en esto y dijo, bueno, yo les aconsejo que se queden solteritos como yo. Yo tengo mucho trabajo que hacer en el reino y así que no tengo tiempo, pero sé que ustedes se están quemando. ¿Qué digo quemando? Están vueltos cachos. Así que para este asunto y este bochinche, mejor que cada uno tenga su propia esposa, se case y después no ande llorando por los rincones. Usted debe buscar la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabe qué le gusta a la gente? Que le profeticen y que le ponga la mano en la cabeza el pastor o el líder y le digan qué tiene que hacer. Para ellos, después decir, fue culpa del líder o fue culpa de Dios que me dijo que agarrara. Y después se me volvió diablo. No, fue tu asunto. La religión tiene líderes que se enseñorean de la conciencia. Cada vez que un líder pasa la frontera de decirle a la gente, no, Dios me dijo que te dijera, óigame, Dios me dijo que te dijera que te fuera de esa casa y que dejaras a esa mujer porque es una bruja. Nunca un líder tiene que inferir. Un pastor debe dirigir. Un líder debe darle un buen consejo según lo que dice la palabra. Según lo que dice la palabra. Porque sabe, este bochinche ha destruido familias, ha destruido hogares, poniendo como excusa de que entonces el líder tiene la palabra infalible. No, el líder debe ser ejemplo con su vida. Por eso, si de algo yo soy responsable, es de mi casa, de mi hogar, de mi familia, y de que usted vea un ejemplo serio de que los pastores que están dirigiendo a ustedes tienen moral espiritual para pararse y predicarles a ustedes. La religión está inspirada en el miedo y en la manipulación. Otro síntoma de religión. Y óigame, esto lo están haciendo las iglesias, entre comillas, evangélicas. Salen a predicar el infierno ardiente, la quinta paila. Y claro, le ponen a la gente cómo están cayendo las personitas en el hueco del infierno y cómo se están quemando. Y óigame, claro, cualquiera que venga y hace un llamado después de ver eso, corre y dice, oye, yo no me quiero quemar como una salchicha.
yo me voy. Pero créanme, ellos nunca están viniendo por causa de Jesús. Ellos no están buscando a Jesús porque lo aman. No, ellos están escapando de un miedo que le están metiendo. Y el evangelio no puede ser basado en miedo, ni en manipulación, ni en control. El evangelio es la predicación de un Cristo que nos ama y que nos ofrece vida y vida eterna y vida en abundancia. Nunca prediques un evangelio de terror. De terror. Religión está inspirada en el miedo. En el miedo, en el control de la gente. El cristianismo tiene que ver con frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe lo que la Biblia habla del fruto espiritual? ¿Sabe cuál es el fruto que debemos dar? Dice la Biblia claramente que Dios busca frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Cuál es el primer fruto que un creyente da para Jesús? Que sus labios empiecen a proclamar su nombre. Será por eso que el evangelio cambia. No hay limitación para que cualquiera pueda ser parte de esto. Porque ¿sabe lo que Dios busca de nosotros? No busca gente que se le infle la cabeza de tanto conocimiento bíblico. Él busca un fruto. Y según lo que dice la Biblia, Él busca frutos de labios que confiesen su nombre. Levánteme la mano todos aquellos que salen los sábados a darle a Jesús frutos de labios que confiesan su nombre. Salimos a las calles a decirle: bueno, yo no soy perfecto, pero te vengo a hablar de uno que es perfecto. Yo no soy el que salvo, pero te vengo a hablar de uno que salva. Yo no soy tan santo como Él, pero te vengo a hablar de uno que me está santificando cada día más a mí. El cristianismo trata con la raíz del pecado en el corazón del hombre y lo arranca de raíz. La religión degrada al hombre. El cristianismo restaura al hombre y lo levanta en la misma imagen de Jesús. La religión es exhibicionista. La religión hace cosas para que los demás lo vean. La religión se jacta diciendo: es que yo hago tal cosa, yo hago esto, yo doy esto, yo doy aquello. El cristianismo tiene que ver con intimidad. Ahora bien, ¿cuándo fue que el cristianismo se convirtió en religión? ¿Cuándo pasó eso? Cuando Jesús dejó de ser el centro y la piedra principal de nuestra predicación. Cuando Jesús dejó de ser el centro, nosotros empezamos a caminar en otra cosa que no es el cristianismo de Jesús.